San Isidro en el Colegio El Valle. Vamos a diseñar nuestros propios claveles. Los materiales que necesitamos son papel de seda de colores o dos servilletas blancas, tijeras, rotuladores de colores y un limpiapipas o el alambre del paquete de pan Bimbo. El papel de seda hay que cortarlo en cuadrados iguales. Te pueden ayudar mamá o papá. Vas a necesitar 8 trozos y en el caso de que lo hagas con servilletas, vas a necesitar 2 servilletas. Hay que abrirlas y recortarlas como te explico a continuación. Primero las recortas por la mitad. Pon mucha atención para no salirte de la línea. Y sobre todo, ten cuidado de no cortarte. Vuelve a recortar otra vez por la mitad. De esta manera, te quedarán 4 cuadrados iguales. Esto lo tienes que hacer con las 2 servilletas. Colocamos los 8 recortes de papel uno encima del otro. Y ahora comenzamos a doblar como si fuera un acordeón. En este paso también te pueden ayudar papá y mamá para que los pliegues nos queden iguales. Seguimos doblando con mucho cuidado. ¡Que casi lo tenemos! Y al final nos tiene que quedar así. Ahora es cuando necesitamos el limpiapipas o el alambre del paquete de pan Bimbo. Atamos el alambre en la mitad de la servilleta, tal como se muestra en la imagen. Ahora vamos abriendo cada pliegue de papel y coloreando el borde con un rotulador del color que queramos. Para no manchar nada, hay que hacerlo encima de un mantel o de una cartulina. Cuando ya tenemos el clavel coloreado, vamos abriendo cada pliegue y dándole forma, de manera que parezcan pétalos. Yo he hecho uno rojo y otro de color naranja, y mirad qué bonitos han quedado nuestros claveles.